It is known that the world fell, and that most people in it died. The dead will not suffer the hardships of the terrible world which remains. Those born into this hell have no remembrance of anything else. Those who survived, those are the truly broken, for they know what was before. Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Tophony Moments, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos. Vamos a poner la miniatura, para así decirlo, de bienvenida. Siempre que empezamos una nueva serie hacemos esta pequeña presentación, chicos. Bienvenidos al canal, ¿vale? Estáis totalmente libres de suscribiros al canal. Hacemos un vídeo de lunes a viernes. Esta semana estamos teniendo un poquitín diferente porque estamos haciendo días de doble episodio. Así que estáis invitadísimos a quedaros en el canal con todos nosotros, a pasar buenos momentos. También para los que seáis un poquitín más inquietos, ¿vale? De, hostia, pues ¿qué se está cocinando en el canal? ¿O qué novedad se está a punto de salir? Pues tenéis la campanita disponible, que si todo va bien y YouTube funciona, recibiréis una notificación cada vez que se mueve algo en el canal, ¿vale? Cada vez que se crea un vídeo, cada vez que hay alguna cosita nueva, pues recibiréis esa notificación. Y para los más osados tenéis las redes sociales de Twitter y Patreon para los que me queráis seguir, ¿vale? Última mención a los Patreons del canal, ¿vale? A Anthony MK y a Tito Nacho 7, muchísimas gracias por ser los primeros Patreons del canal. Si queréis aparecer en el primer vídeo de cada una de las series, solo tenéis que ser un Patreon del canal, y además, por ser el Patreon, pues tendréis ciertas habilidades o ciertas ventajas. Todo eso, chicos, abajo en la descripción tenéis el enlace, ¿vale? Donde me conocéis en persona y explico un poquitín esas habilidades de cada uno de los niveles Patreon. Dicho esto, chicos, vamos con una nueva partida de Mad Max. ¿Por qué, José, traes un juego del 2015 ahora mismo? Bueno, tengo una espinita clavada con este juego, chicos. Y os voy a explicar un poquitín antes de empezar, ¿vale? También os quiero explicar un poco, pues, la idea del juego, la idea de la serie, etcétera, ¿vale? Pero vamos poco a poco. El juego salió en septiembre del 2015. Yo me lo compré de los primeros, ¿vale? La verdad es que me encantó la película. Este juego se basa también mucho en la película, es decir, salieron un poquitín a la par. Yo estaba encantadísimo y la verdad es que empecé un poquitín a trabajar sobre el canal, etcétera, etcétera. Pero con Mad Max no pude tener el tiempo, ¿vale? No dispuse de ese tiempo para poder grabarlo. Entonces fui grabando otras series, otros juegos, fuimos avanzando. Pero la verdad es que el tiempo que estoy jugando lo dedico al canal, no lo dedico no tengo tiempo libre para jugar yo a lo que quiera. Entonces Mad Max quedó totalmente apartado y me supo fatal, porque es un juego que quería haber experimentado, quería haber pasármelo completo, ya que lo pagué, y bueno, quería disfrutarlo. Entonces se me ha ocurrido decir, bueno, sé que han pasado 2 años, pero es un juegazo, ¿vale? Yo creo que lo vamos a disfrutar muchísimo todos los que seáis fans. Los que no los conozcáis, os invito a que os quedéis en el canal para ver esta serie. Y yo creo que lo vamos a disfrutar porque es un juego espectacular, ¿vale? Con todas las letras y todas las posibles palabras que haya para definir este título. Comentaros, chicos, es un juego de mundo abierto, ¿vale? Vendría a ser como un GTA, para que os hagáis la idea, ¿vale? Con vehículos, con un montón de cosas, ¿vale? Se puede salir del vehículo, se puede pegar, se puede mejorar un montón la base, se puede mejorar el equipamiento, el vehículo, etcétera. Hay un montonazo de cosas, ¿eh? Entonces la idea es, en la serie, hacer las misiones principales y fuera de cámaras, ¿vale? Intentaré buscar tiempos muertos, ¿vale? Ya sea de noche o cuando pueda, para poder ir haciendo las secundarias y mejorando el equipamiento para que cuando nos toque hacer las principales, pues podamos estar más fuertes y hacerlo mucho mejor. Así que no me enrollo nada más, chicos. Vamos a nueva partida. Vamos para allá, autoguardado 1. Y espero que disfrutéis esta serie, chicos. Darle una oportunidad porque es un juegazo. Vamos para allá. One such man.
one who had lost all, over and over. And to this, he had lost his sanity. His was a never-ending journey away from the phantoms of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the Plains of Silence. He now had the vehicle, the weapons, the provisions, and the fortitude. He only needed the fuel. And here, there was but one place to go for fuel. Castell. Somebody tell me, answer if you can. I want someone to tell me, what's the soul of a man? I'm going to ask a question, answer if you can. Will anyone here tell me, what is the soul of a man? This setback would not stop him. He would have his peace, even if it meant another war. And war was coming, because he had created a mortal enemy. ¡Wow, chicos! Después de este increíble inicio, ¡buah! Estoy aún flipando con la música, con todo. Bueno, volvemos a estar despojados de todo lo que teníamos del coche, atuendos, armas, todo fuera. Y empezamos desde cero, así que bueno, vamos a ver qué nos propone el juego para ir recuperando un poco todo lo que teníamos. Fijaros que... ¡buah! Es que es... ¡buah! ¡Dios! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! De verdad, darle una oportunidad a esta serie porque es increíble. Ya os digo, muchos de vosotros ya lo conoceréis, ya habéis visto el final y tal, pero tenía muchísimas ganas de probar esta serie. A ver, el perro está bebiendo agua. Mantener para llenar la cantimplora, ¿vale? Pero qué poca. Poquilla agua hay aquí, Claro, supongo que el resto se lo ha comido el perro. Vale, bebe de la cantimplora para restablecer la salud. Vale, y para beber debo mantener el número 4. Vale, perfecto.
Bueno, algo hemos recuperado. Estamos a la mitad. Vale, el perro me ha guiado bien. Debo encontrarlo. Creo que por aquí no hay nada, ¿no? Que no haya ninguna cosa que pueda coger. Vale, creo que no. Esto tiene que ser como el tutorial inicial de cada uno de los juegos. Vamos a ver. Hostias. Creo que le han hecho daño al perro. A ver. Ojo. ¿Y este tío? ¿Ese enemigo? Chumbucket. Why shouldn't I? Because I know you. Yeah, I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies, and they snatched your ride, and now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. Hostia, ese tío cree una profecía. Chumbucket is your man. Yeah, I'm your man. Yeah, yes, I am. See, I have a vehicle that can take you to your car. I do say. That's right. She's not running now. Sorry for that. I came here for the part. You see, I'm a black finger. I can make it work again. And I think you do too. It's gonna need an overhaul. Un dedo negro. Don't go stray. No, I won't. I know you'll find me and dismantle me. I know. Chumbucket's not stupid. Vale, pues parece que nos conoce y ha hablado de alguna cosa tipo profecía. Vale, ven aquí, ven aquí. Vale, parece que está ayudando al perro y igual nos ayuda a nosotros también. Dice que tiene algún vehículo para llegar a nuestro coche. Vamos a ver. Mantener para hablar. Dog's bleeding out. I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy, but then I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Up that path. But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. Vale, pues nos da comida. A ver. Tengo que ir para allá, pero el tío nos da comida, ¿no? Ha dicho, come algo. Estará por aquí. Vale, el espacio es para esquivar, perfecto. Esto me gusta. ¿Y esto puedo abrirlo? No. Not good, not good, pero dame algo de comer, ¿no? Aquí, ah, vale, vale, no lo había visto. Aquí tenemos una lata de comida. De perros, jolín, tío. Tinkidi. Empezamos bien, comiendo comida de perros. Bueno, aún así hemos recuperado el 100% de la vida. Vale, y ahora shift para correr, perfecto. Fijaros los gráficos, para ser de hace 2 años el juego tiene unos graficazos y preparados porque hay tormentas. Es que es una pasada, de verdad. Yo me lo compré y ya os digo, tenía esa espinilla clavada. ¿Esto? A ver, ¿tiene algo? 2 de munición de escopeta. Vale. 2 de munición, es muy poco munición de escopeta. Vale, puedes usar los objetos para escalarlos. Vale, y... ah, con la E. Vale, aquí, por lo que veo aquí no se salta, ¿no? Vale, cuidado que hay un tío. Vale, ¿puedo ir? No, no puedo ir. ¿No puedo caminar poco a poco? Este tío es enemigo, ¿eh? Sí, efectivamente. Vale, usa escopeta para matar a los enemigos a media distancia. Vale, ¿y si no quiero? Vale, me quiero ahorrar la escopeta. Apuntar y disparar, vale, secundario y primario. Pero es que yo me quiero ahorrar la escopeta. Vale, veo más enemigos por ahí abajo. Son 2 balas que pueden venirnos muy bien en cualquier otro momento, no ahora. A ver, a ver, a ver. Vale, creo que me han visto. ¡Me han visto! Vale, usa primario para golpear al enemigo y secundario para rechazar un ataque. Devuelve el golpe con un primario tras un rechazo para ejecutar un poderoso contraataque. Después de algún golpe de contraataque, continúa con primario para realizar golpes en cadena. Vale, creo que me han quedado claro. Vamos a probarlo. Venga, 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 venga. Who's the first? Who's the first? ¿Tú? Pues toma. Vale, a ver, voy a probar el... ahí está. Vale, perfecto. Ahí, bloqueamos. Oh, qué bueno, por Dios. Toma ya. Toma ya. Puños de acero me llamaban, tíos.
Perfecto, carga un golpe convertido en un poderoso golpe. Vale, el golpe cargado supongo que es... Uf, vale. Madre mía. ¿Y este va a bajar o no va a bajar? Vale, vienen dos, vienen dos. A ver. 3, 2, 1. Madre mía, cómo ha pillado. Vale, 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 ya está, ¿no? Para ser un tutorial, 5 tíos muertos. Bueno, muertos no, noqueados, ¿no? No está nada mal. Vale, vamos a investigar qué hay por aquí. Creo que tengo que ir hacia el coche. ¿Ha explotado algo? Uno de chatarra, vamos a... Uno de dos de chatarra, vale. Tiene que haber otra chatarra por aquí. A ver, por aquí dentro no. ¿Estará ahí arriba? ¿Estará ahí arriba? Vale, está ahí. Perfecto. ¿Y puedo subir por aquí? No puedo subir por aquí. ¿Cómo lo hago? Tiene que haber algo amarillo, ¿eh? Porque solo podemos interactuar con cosas amarillas. Ahí está, perfecto. Vamos, sube. Ahí está. Vale. Vale, lugar saqueado al 100%. Me gusta que me lo digan. Vale, y esto de aquí, supongo que de aquí sacaremos el cable que necesitaba el chumbucket, se llamaba. Vale, creo que hemos de volver. Vale, lleva el cable a Chum. Está anocheciendo. Fijaros que... Creo que hay ciclo de día y noche en este juego. Es verdad, no lo he dicho. Diría que hay ciclo de día y noche, igual que sucede con GTA y con Wildlands y muchos de estos, ¿vale? Que el ciclo de día y noche pues es algo que ya está asumido. Pues... Ahí hay alguien, ¿eh? Ahí hay alguien ahí. Hola. ¿Tú eres bueno o eres malo? No estás preparado. ¿No estás preparado para qué, amigo? A ver. ¿Le habrá hecho algo, Chumbucket? Vale, Chumbucket sigue ahí. Jolín, ya voy, ya voy. Ya voy. Dios. Madre mía, con el Chumbucket este. Creo que el Pedro ya está muerto, ¿no? No, no estoy goteando. Qué guapo, tío. Igual el perro este nos ayuda en un futuro, ¿eh? Porque le acabamos de salvar la vida. Igual se nos hace nuestro amigo fiel. Sigue a Chum hasta el buggy. Vale, las cosas se empiezan a poner interesantes, ¿eh? Empezamos a coger ya un vehículo, que es lo bonito del juego, yo creo. Vale, está intentando abrir la puerta, ¿no? Este hombre. Ahí estamos, perfecto. No puedo correr ahora mismo porque el perro pesa un montón. Yo lo intento, ¿eh? Pero no puedo correr. ¡Oh! Vale, pon al perro en la parte de atrás del buggy. ¡Qué guapo, tío! Easy dog. Easy dog. Me encanta, tío. La verdad es que han conseguido... Dale caña. Han conseguido una estética del juego. Es que increíble con la película, de verdad, ¿eh? Vale, R para mantener, acelerar, tal, 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 girar, ¿vale? Perfecto, pues vámonos ya, ¿no? ¡Oh, qué guapo, tío! Vale, cuidado ahí. Cuesta de conducir, ¿eh? Sobre todo con los baches, cuesta un montón de conducir. Tiene unas físicas este juego. Y cuesta de controlar el buggy, sobre todo en las curvas. Vale, cuidado ahí, queda ahí, que se nos va. Vale, podemos observar nuestro coche desde aquí. Toma ya. A ver. Podemos mirar, vale, sin detección. Qué chulo, tío. Fijaros, un barco aquí hundido. Al fondo algo quemándose, tíos. ¡Buah! ¡Qué pasada! Otro barco aquí. Vale, y hay otro barco. Deje juntos. Hombre, hemos matado al jefazo. Es decir, deben estar bastante... Deben estar bastante sin órdenes. I don't see the Land Rover. I'm getting my car back. Please, 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 please. An idea. It's better for you, and it's better for me. Just listen.
Vamos muy a saco nosotros. I can build you a car, bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. Vale, un coche nuevo, me gusta la idea. Más rápido que el miedo y más duro que las gónadas de iguana. Me encanta cómo habla este tío. Vale, nos va a enseñar nuestra base, yo creo. Misión completada, historia, perfecto. Mi coche reducido a chatarra por los soldados de Scrotus. Necesito un vehículo nuevo cuanto antes. Igual este estrafalario mecánico de mente puede ayudarme. Vale. Pues, vámonos. Prismáticos, uno. Ah, vale, vale, vale. Tengo que mirar aquí, ¿no? Vale. Guardar prismáticos. Entiendo que ya está. Está anocheciendo, fijaros el atardecer. Fijaros las nubes, qué guapo, tío. Por favor. Venga, vamos para allá, yo creo que es una bajada directa hacia la base. ¡Dios! Ahí está el gran blanco. Vale, bien, 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 bien. Ya hemos llegado a la base. Bueno, se supone que esto es la base, tiene toda la pinta. Vale, exacto. Territorio de Chumbucket, guarida. Iremos desbloqueando cosillas poco a poco. Vale, bajamos. Qué guapo, tío. Mi escondite sagrado es para... Vale, vale, vale. He visto el símbolo de la gotita y me he ido directo a rellenar la cantimplora. Mira qué bien. Mira qué bien. Perfecto, tenemos media cantimplora llena. O tres cuartos, casi tres cuartos. Un momento, déjame ver si hay algo aquí arriba. Es que tú vas muy rápido y quizás hay alguna cosilla por aquí que pueda coger, ¿no? Vale, no, no hay nada. Y aquí hay un ventilador, ¿no? Ah, no, esa es la salida, vale. Vale, vámonos. Venga. Para empezar misión. Perfecto, pues ya empezamos con la primera misión. Hasta ahora ha sido todo un poco tutorial, yo creo. El ángel de acero. El Magnum Opus. Vale, entiendo que él estaba haciendo como el coche más rápido del mundo. Pero va a ser que no, ¿no? No, no. She's knowledge from the Numinous. Divinely inspired. She wills herself upon this world. Look. See, here. Divine meets driveshaft in a symbiosis of faith. Modded and made to measure. You want some of that old time religion, huh? I got a classic whammy turbo high dog. Huh? Hell yeah. Bulletproof and torture tested. Statically. Vale, parece que el tío sabe lo que hace, ¿eh? Coils, springs, shocks. Links too. It's gonna be eight cylinders, nothing less. Yes, we will get there. Yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Yes. Una carrocería, vale. Come, no time like the present. Come on, Saint. We must go. Vale, pues ya empezamos a utilizar el Magnum Opus, que se supone que será nuestro coche. Lo que pasa que ahora mismo, fijaros cómo está el coche, es que está hecho una bazofia. El cementerio. Hay que ir de noche porque están... Vale. Mapa para... Vale, tabulador, tenemos el mapa. Uf. Fijaros el mapa, chicos. Fijaros el mapa, es una inmensidad. Y ahora estamos en un trocito que es solo esto de aquí, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir hacia el cementerio rápidamente para ver si podemos dotar al coche de una carrocería, porque ahora mismo da un poquitín de pena, ¿eh? Espero no encontrarme ningún enemigo. Vale, es por aquí. Queda poco combustible. ¡Ah, aquí hay combustible también!
strings of gasoline. We should find enough fuel for us to make it to the graveyard. Vale, necesitamos conducir hasta el cementerio, ¿eh? Necesitamos gasolina. Ojo, ojo, ojo. Ojo que aquí hay algo. Busca combustible para el Magnum Opus. Vamos a echar un vistacillo. ¿Habrán enemigos aquí? A ver. Hola. Vale, no hay enemigos y además tenemos aquí. No fastidies, tío, vacía. ¿Y esto de aquí? Piezas. Vale, nos falta otra más. Ahí está. Ponía una de dos. Vale, se ha quedado al 100%, perfecto. Quitamos el símbolo del mapa, yo creo. Que esto está muy bien porque así queda como completado. Whoever was here is long gone now. Along with anything of use. Pues nada, vamos para allá. A big steel gift box. What prizes do you hold? Sin combustible. She's out of gas. Uy, que están ahí, los tíos estos. Ayúdame, Chumbucket, ¿no? Chumbucket. Chumbucket. Chumbucket, ¿no me vas a ayudar? ¿En serio? Vaya, 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 vaya. Uf. Casi le pego un escopetazo, ¿eh? Chumbucket, tío. O sea, tío, no me has ayudado para nada con estos pavos. A ver, vamos a escudriñar. 14 de chatarra, no está nada mal. A ver, ¿qué hay por aquí? De momento piezas. Vamos a por las piezas. Chatarra 1 de 2. Tiene que haber otra chatarra por aquí. Ahí está. 100%, vale. Y dime que hay gasolina, porque es que si no... Ah, vale. Una lata llena. Bien. Soltar, encender o lanzar. Uf. Vale, vale, ya va. A ver. Mantener, soltar, repostar, F. Llénalo hasta arriba. Qué guapo, tío. O sea, también tenemos que vigilar con el combustible del vehículo, ¿eh? Esto es importante. Vale, tenemos el Magnum Opus a tope. Traigamos otra para rellenar. ¿Otra? ¿Hay otra? Pues la acabas de poner aquí, ¿eh? Porque esta no estaba, amigo. Vale. O sea, ¿puedo llevarme latas llenas, por si acaso? A ver. Lanzar. Y guardar lata. ¡Oh! Dios, qué guapo, tío. Vale, siempre me voy a la izquierda, no sé por qué. El volante está a la derecha. Es como la conducción en España, ¿sabes? Me voy hacia la izquierda, tío, y el volante está en modo inglés, que es a la derecha. Vale, pues ahora nos dice que tenemos que ir hasta el cementerio. Vale, vale. Esto era una parada intermedia. Tenemos que conducir hasta el cementerio. La idea para los episodios, chicos, será de media hora a 45 minutos, ¿vale? No quiero alargarlo mucho más. Y este, al ser el primer episodio, haremos un poquitín más. Espero que no se me vaya mucho más. Pero quiero también que veáis un poco todo el juego. O gran mayoría de las cosas que se pueden hacer. Cuidado que hay pinchos por aquí. Vale. Ojo, ojo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Destruye la puerta. Ah, embestida. Vale, 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 vale. Ya lo pillo. Vamos para allá. Ah, con el shift freno. Uf. ¿Y cómo lo hago embestida, tío? Me voy a cargar el coche. A ver, con el espacio. A ver, ¿cómo hago embestida, chicos? ¿Cómo hago embestida? A ver. Dejadme ver un momentito en coleccionables. No, 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 no. Pausa aquí. Ajustes. En controles. Controles de... cambiar controles alternativos. No. Ah, no, no, no. En controles de mando no. En controles de... ¿Dónde está esto, tío? Aquí, asignación de teclas. Vale. Controles de vehículo. Ahora vamos bien. Embestir. Embestir con la rueda. Vale. Vale, vale, vale.
Vale, pues vamos a probar. Debería funcionar con la rueda. A ver. Creo que es apretando la rueda. Ah, no, no, no. Es con la rueda hacia adelante. Madre mía, tío. Nos estamos encallando aquí en una puerta. Va, 3, 2, 1. Pues tampoco. Ah, espérate. Me está señalando el bidón. Me está señalando el bidón de gasolina, tío. Me está señalando el bidón de gasolina. Keep an eye out. No surprises. Vale, vale, vale. Ya lo pillo, amigo. Ya lo pillo lo que quieres hacer. Ya lo pillo lo que quieres hacer. Mantener, soltar, encender, lanzar. Vale. Vamos a encender. Y lanzar. Pim pam, ¿eh? Vale, está debilitada. Y ahora que tenemos... No me fastidies que tengo que ir a por más latas de gasolina. ¿En serio? ¡Madre mía! Vale, vale, vale. Es que el tema del lanzamiento no sabía si tenía que lanzarlo más cerca o más lejos. Pues vamos rápidamente a buscar una nueva lata, la cargamos en el coche, volvemos, reventamos la puerta. Y yo creo que acabaremos esa misión y dejaremos el vídeo de hoy aquí. Como un vídeo inicial está bastante bien. Vamos a ir muy rápidos. Fijaros que por las carreteras el coche corre más que no si va por fuera de las carreteras. Ahí hemos hecho trizas un poco el coche. Vale, quieto ahí. Apretamos R, salimos del coche. Rápido, arreglo el coche. Chumpuque se pone a repararlo, que esto no lo habíamos visto hasta ahora. Mantenemos pulsado. Perfecto, vamos a... Vale, ya he reparado el coche, guay. Guardamos la lata. Me voy para la derecha, que me acuerde. Conducción inglesa. R, y vámonos para la puerta. Y esta vez sí que no cometo el segundo error, Voy a acercarme muy bien para soltar la lata. Vamos para allá. Recordad que estamos en busca de una carcasa, ¿no? Una... como la parte... joder, la carrocería del coche, eso. Estamos buscando una carrocería nueva para el coche. Vamos a meternos por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale, quieto ahí, que no quiero explotar el coche. Vamos, Mad Max. Por favor, una puerta no se te puede resistir, tío. No se te puede resistir una puerta. Venga, vamos a acercarnos bien a esta vez. Vamos a encender. Fijaros que la puerta se ha reparado automáticamente, ¿eh? Qué heavy. Vale, encendemos. Y lanzamos. Vale, quien dice lanzar dice dejar al lado, ¿vale? Toma ya. Un lulo. Me acaba de dar un trozo de hierro en la cara, tíos. Un heavy. Vale. Habrá que vigilar aquí, ¿eh? Esto es una zona vigilada. Si no, no tendría sentido esas luces. Ni es... Esto es una trampa, ¿no? Sí. Be careful porque hay trampas, tío. Vale, cuidado esa de ahí. ¡Uf! Madre mía. Hay que vigilar mucho aquí, ¿eh? No me extraña que le llamen cementerio a esto, tío. Debe estar plagadísimo de gente. Vale, cuidado. ¡Hullo! Ya os digo que la conducción es muy realista. A la mínima que coges un bache, el coche se te descontrola, pero mucho. Vale, cuidado ahí. ¡Uf! Vale, yo creo que estamos llegando ya, ¿no? Vamos por el interior. Vale, perfecto. Madre mía, esto tiene una mala pinta, tío. ¡Hullo, colega! ¿Pero qué es esto, tío? Vale, vale, vale. Locura máxima, locura máxima. ¡Hullo, tío! Repara el coche, repara el coche, tío. Repara el coche, Bugger. ¿Puedes repararlo? Paremos, sí, sí, repáralo, por favor. No pienso continuar con el coche en llamas, tío. Vale, guapísimo, tío. Le tira extintor al motor. Vale, perfecto. Y ahora se pone a repararlo. Fijaros a la derecha, ¿no? Donde veis la escopeta nivel 1. Veis la vida del coche y Chumbucket cómo lo va reparando. Seguramente haya 1000 ojos mirándonos ahora mismo. Pero si continuaba con esa vida, seguramente me la pegaba. Así que yo creo que ya está, Chumbucket. Métete en la parte de atrás. Venga, va, 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 va. Chumbucket, va. Que acelero, tío, que acelero. Venga, súbete atrás. Camino interior.
Vale, bien, me la he pegado. Estamos llegando ya, ¿eh? Estamos llegando, ahí está, perfecto. Genial, pues hemos llegado al cementerio. Vamos a ver. Tiene una pinta de trampa esto, tío. Vale. Ah, qué guapo, están las carrocerías colgadas ahí como en plan, selecciona tu premio, ¿sabes? Vale, me dice que continúe por aquí. Vamos a ir rápidamente, no quiero que se alargue mucho más el episodio. Vale, hay un tío con unos ojos rojos mirándonos. Sí, está lleno de tíos esto, ya lo sé. Está lleno de tíos, pero vamos, chatarra, venga. 0 de 3, vale. Vale, me tengo que lanzar, ¿no? Por aquí. ¡Buf! Mantener para tirolina. A ver, amigos. Flashlight, eso es una linterna, tío. Perfecto, una cosa más, chicos. Tenemos linterna, ahora podemos iluminar. Para movernos por zonas oscuras. Fijaros que vamos consiguiendo cosas de la nada, ¿eh? Está lleno de enemigos aquí con los ojos rojos. Tienen mala pinta esta gente. La verdad es que tienen muy mala pinta. Y nos van a hacer un ataque en cualquier momento, ¿eh? Vale, sí. Nos van a hacer un ataque ya. Como si lo viesen. Estarán esperándonos a que salgamos. Ah, pues no. Vale, aquí podemos recargar la cantimplora. La llenamos un poquitín. Bueno, al máximo, fijaros, ya la tenemos al máximo. De momento las cosas pintan bien, de momento, ¿vale? Aquí tendremos que bajar. There you are, pero es que me van a... Es una trampa, tío, esto. Vale. Segunda pieza. ¿Y qué? ¿Trampa? Ah, pues no. Ya podemos coger el coche, vale. Yo al comprarlo con antelación, desbloqueé una cosa que se llamaba The Reaper o algo así, ¿vale? Entonces vamos a intentar conseguirlo, que creo que no lo tengo aún. A ver, el cementerio... Death, no sé qué, no. Meet Hunt, este es el que tenía antes. Show el face. Hostia, no sé qué decirte, ¿eh? No sé qué decirte. Este me gusta muchísimo. Este también me gusta lo suyo. Y este está muy potentillo también, ¿eh? Vale, chicos, pues nada, como este era el principal que teníamos, vamos a elegir este, que me gusta muchísimo. Vamos a darle a seleccionar. Vale, usar Shovel Face como Magnum Opus, sí. Igual esto no se puede cambiar nunca más ya en el juego, ¿eh? No tengo ni idea. Vale, bajamos la carrocería, perfecto. Supongo que ahora se pondrá a montar la... Chum Bucket. Ya sabía yo que era trampa. Ya sabía yo que era una trampa. Y viene con un cuchillo este tío. Ojo, ¿eh? Usa espacio para esquivar los ataques que sean demasiado potentes como para rechazarlos. Vale. Vale. Madre mía, que este tío... Este tío esquiva un montón. Toma, toma y toma. Vale, uno menos, yo creo. Hostia, que vienen unos cuantos. Vale, vale, vale. Toma, 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 toma. ¿Cómo estamos repartiendo, por favor? Mira, a la valla le doy todo. Toma. Toma. Vale, 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 vale. ¡Hostias! Paramos ahí. ¡Oh! En toda la costilla. Perfecto. Vale, vale, vale. Hay que correr. Pero por aquí había una pieza. Ya lo sé, hay que correr. Vale, 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 vale. Vamos, vamos. Pero por favor. Ah, vale, por este lado. Vale, cae la. Vale, me pensaba que caía la pieza. Madre mía, cómo se están poniendo intensas las cosas. Vale. Usar. Vale.
Vale. R. Vámonos, ya monta la carrocería. Vámonos de aquí cagando leches. Qué guapo, con luces rojas y todo. Vámonos. Vale, cuidado, cuidado, que nos lanzan. Vale, a ver. Usa secundario y primario para apuntar y disparar a los puntos débiles con la escopeta. Vale, utiliza la rueda del mouse A o D para deslizar la embestida lateral. Vale, perfecto. Vamos a ver si es con el... Vale, dispara al... Toma ya. Toma ya. Que se ha ido a tomar por culo el primer coche. Perfecto. Vale, me gustaría saber cómo hacer la embestida. Aún no tengo ni idea, ¿eh? Aún no tengo ni idea cómo hacer la embestida. Vale, vamos a hacer que vuele por los aires. Toma ya. Cuidado que vuelo yo también por los aires. Son criaturas del inframundo. Madre mía, lo que estoy disfrutando, tíos, con esta misión. Estoy gastando balas de... En verdad estoy gastando balas. Vale, no le he hecho nada, absolutamente nada. Y he gastado todas las balas de munición. Me queda ver lo de la embestida, tíos. Vale, saltamos. Vale, misión completada, chicos. Pues nada, vamos a dejar el episodio de hoy aquí. Espero que lo hayáis disfrutado. Justamente lo voy a dejar aquí. Dejar un fuerte like. Espero que os guste esta serie. Ya sé que es del año 2015, pero yo creo que nos va a traer muy buenos momentos. Así que nada más, compartir el vídeo con todos vuestros amigos si queréis, que ayuda un montonazo. Quedaros en el canal si queréis más para disfrutar. Y yo me despido aquí. Un fuertísimo abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.